que surgió un gran llamado a compartir la vida y la fe con ellos. Para mí era todo nuevo y me sentía como pingüino en el Sahara, pero en los primeros tiempos fui descubriendo que lo diferente era una gran oportunidad y una gran riqueza. Así que cuando llegué a la selva ecuatoriana sentí que también tenía mucho que desaprender, mucho que desconstruirme para poder reaprender y reconstruir. Es decir, que todo lo que yo sabía, la manera de hacer y gestionar, debía articularla o incluso dejarla de lado para poder reaprender todo lo nuevo que se venía y recibir y acoger la vida como viene. En estos tiempos es un aprender que la espiritualidad desde la interculturalidad es una posibilidad hermosa de enriquecernos mutuamente y de humanizarnos integralmente. Los hermanos, los pueblos originarios me enseñaron a ser feliz con lo esencial. Y descubrí que todos somos hermanos y hermanas y que el tiempo son las personas. Es decir, que al encontrarse con cada uno de ellos, ahí está, hay que estar.